Buenas noches, bienvenidos a La Bisagra. El día de hoy vamos a tocar un tema que ha estado muy en las redes, sobre todo por los últimos acontecimientos en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Le hemos titulado Omar Fayad, Requiem para el PRI dinosaurio o para el PRI nosaurio, como ustedes lo prefieran, es un neologismo, pero tiene que ver con este tema postelectoral y la nueva situación en que el PRI, el partido que por muchas décadas ha mantenido el poder absoluto, no solamente en el estado de Hidalgo, sino también en muchas partes del país, ha perdido su hegemonía y ha dado paso a nuevos escenarios, nuevas configuraciones políticas y sociales. ¿Qué ha pasado en el estado de Hidalgo? Sucede que el PRI de Omar Fayad lo podemos definir como un PRI represor, autoritario, un PRI carente de ideas, que como último recurso para protegerse y mantener cierta poder en el estado de Hidalgo, ha hecho a última hora, a unas cuantas semanas de dejar el Congreso su periodo de funciones, hacer unas iniciativas de leyes a destiempo para protegerse y blindarse de una posible acción, revisión de cuentas por parte del grupo opositor que hoy ocupará, que próximamente ocupará los espacios del Congreso local en el estado de Hidalgo. Recuerden que Omar Fayad es perteneciente a una de las llamadas familias reales que han dominado en la política del estado de Hidalgo. El escritor y periodista Arturo Rodríguez García, en ese libro de El regreso autoritario del PRI, nos habla, nos da un árbol genealógico de las familias que han estado predominando, que se han reciclado en los principales espacios del poder político en el estado de Hidalgo y en México. Una de esas familias ha sido los Fayad. Los Fayad, junto con las familias como los Austria, por muchas décadas han sido de las principales en mantener un poder político regional, pero también general en el estado de Hidalgo. De ahí viene Omar Fayad, célebre por una serie de escándalos innumerables. Quizás solamente a manera de introducción podemos decir aquel libro, por ejemplo, de historias del otro México, del periodista norteamericano Sam Quinones, periodista de Los Angeles Times, del Washington Post, que en algunas de las historias que escribe de México nos habla de aquellas situaciones en Huejutla de Reyes, donde fueron violentados, fueron masacrados algunos ciudadanos, y que se evidenció la falta de actuación, el vacío, la falta de dirección y la tensión en esos casos que tuvo el entonces funcionario por parte del gobierno del estado de Hidalgo, Omar Fayad. Omar Fayad ha sido una larga lista de actos autoritarios, de exabruptos. Recordemos también que él es el promotor de una ley para censurar el uso de las redes en México, de la llamada ley Internet, y que es un personaje que, digamos, es la última expresión de un PRI histórico, de un PRI que hoy se niega a morir, que se niega a dejar en los espacios del poder y que hoy se enfrenta con la ciudadanía, con un poder emergente, con una nueva voluntad colectiva que hoy le demanda cuentas y le demanda salir de la gobernatura. Hoy es un reclamo en el estado de Hidalgo que Omar Fayad salga de la gobernatura, que renuncie y que evite así un juicio político. Para esto no solamente ya el próximo subsecretario de Gobernación, el senador Encinas, ha dado el apoyo al grupo político que ocupará la mayoría en el Congreso del Estado de Hidalgo, pero más allá de esos cambios políticos y de relevos, hoy hay un reclamo ciudadano generalizado
de repudiar a este gobierno de Omar Fayad. Pero antes de seguir con este programa dedicado a la situación del gobierno del Estado de Hidalgo, vamos a ver un breve video para contextualizar estos últimos acontecimientos. Recordemos que Omar Fayad también tuvo un enfrentamiento que dejó varios muertos en el principio del año pasado en el movimiento del gasolinazo en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde el enfrentamiento con las fuerzas federales, las fuerzas de elementos de seguridad del Estado de Hidalgo, enfrentaron a los ciudadanos que se manifestaron en contra del gasolinazo en enero del año pasado. Es también, recordemos, como un antecedente para contextualizar esta expresión autoritaria del gobierno de Omar Fayad, que él es incluso el fundador, el iniciador de la Policía Federal Preventiva. Entonces, vamos a ver un breve video para contextualizar y seguir abordando este tema en torno a esta figura política de Omar Fayad Meneses. Habitantes de Ixmiquilpan entonan el himno nacional como muestra de civilidad. Elementos de la Policía Federal y Policía Estatal mantienen una valla para poder esperar alguna acción que tome. Por el audio. El audio que tienen, informan que van a avanzar con dirección al Dios Padre. Del campo están arribando más personas. ¡Hijos de su puta madre! Sí,
Regresamos después de ver este video que ejemplifica este enfrentamiento muy duro, muy fuerte que tuvo esta organización en torno al movimiento del gasolinazo en Ixmiquilpan, Hidalgo, en esta parte del estado, con el gobierno estatal de Omar Fayad. El denominador común del gobierno de Omar Fayad, como otros del PRI en Hidalgo, ha sido el de la represión, el del autoritarismo y el de la cerrazón contra todo tipo de oposición. De alguna manera, el eslogan, el principio con la relación para las oposiciones en el estado de Hidalgo ha sido siempre el mismo. A la oposición en el estado de Hidalgo se le reprime, se le exilia o se le coopta. Esto quiere decir que ha sido una continua represión histórica, pero de alguna manera hoy hay una ruptura, hay una oxigenación, un voto que ha sido emitido el pasado 1 de julio, cuyo mandato es no más ya de este autoritarismo. Recordemos que el estado de Hidalgo ha sido un estado donde no ha habido nunca una oposición, no ha habido alternancia. Esta supuesta primera época de la transición democrática en México, en nuestro país, no se dio, no pasó por el estado de Hidalgo. Ha sido lamentable la falta de relevos políticos, de una oposición real, y de alguna manera solo aisladamente en ocasiones algunas alcaldías, por ejemplo, en el caso de Tellería en Pachuca, que ocuparon la presidencia municipal de Pachuca, pero que esta fue totalmente reprimida, cercada, manipulada, bloqueada para permitir cualquier cambio verdadero, cualquier avance político, económico en el estado de Hidalgo. También el estado de Hidalgo ha sido un estado que ha sido de manera endémica una pobreza social. Ha habido un desorden económico, ha habido una falta de industrialización de la economía hidalguense. Cada sexenio, los gobiernos del PRI en Hidalgo nos han pintado de maravillas supuestos avances económicos, pero hasta el momento Hidalgo ha sido un estado que ha generado mucha pobreza. Es un estado que ha sido una tierra de migrantes. Hay una estadística que por lo menos 2 de cada 3 hidalguenses tienen que vivir fuera del estado de Hidalgo por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo y de un proyecto social económico que favorezca a las mayorías hidalguenses. Queremos decir también que hay varias cosas en torno a toda una trayectoria de autoritarismo, de manera, no es el denominador, el principio de nuestro programa, pero sí también hoy tenemos algo personal, algo que tiene que ver con esa represión. De alguna manera yo también quiero hablarle a los hidalguenses, ofrecer un testimonio personal, un testimonio vivo y un testimonio directo de la represión que ha sido, que hemos sufrido por parte de estos políticos como Omar Fayad. No solamente yo, hay activistas como Adrián Medina, que hoy está fuera del país, que está en Sudamérica, por la represión, por las amenazas del secretario de gobierno y por la represión de este gobierno de Omar Fayad. En mi caso, el 1995, muchos hidalguenses no recordarán, pero se dio esa represión contra escritores, artistas plásticos, grabadores, cuando se dio la entrada al nuevo gobierno del entonces señor Murillo Karam.
Omar Fayad fue uno de los políticos que se encargó de reprimir, disciplinar a todos los escritores y artistas hidalguenses. Esto es algo que en mi caso personal ha motivado un exilio, el no poder estar en Pachuca, en el estado de Hidalgo, pero que es una manera de mantener esta represión para impedir toda oposición real en el estado de Hidalgo. Pero hoy los hidalguenses, a partir de este voto mayoritario, han dicho un basta, un hasta aquí a este tipo de política autoritaria, y ha habido una nueva oleada de manifestaciones. Recordemos que en la ciudad de Pachuca, los últimos días ha habido por lo menos dos grandes manifestaciones para repudiar el actual gobierno de Omar Fayad. Es intolerable, así lo han dicho todos los ciudadanos hidalguenses, que a semanas del cambio de gobierno y a semanas del cambio del Congreso local en el estado de Hidalgo haya una nueva serie de disposiciones legislativas que no tienen sentido, ya que la nueva mayoría del Congreso del estado de Hidalgo podrá revocar, modificar y restituir los derechos que hoy quiere quitar Omar Fayad Meneses. Pero antes de seguir esta anatomía del PRI dinosaurio o del PRI no dinosaurio, como ustedes le quieran llamar, vamos a ver otro video en torno a estas manifestaciones en repudio de este político hidalguense Omar Fayad Meneses. Thank you.
siglo XXI, en una época, en un postelectoral y de tránsito, en un reacomodo de las fuerzas políticas, el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, se da el lujo de reprimir simplemente una manifestación pacífica por el hartazgo, el cansancio, la censura que hay hacia su gobierno y ante esta última políticas legislativas que mediante sus correas de transmisión quiere hacer en la saliente legislatura del Congreso Estatal de Hidalgo. Es lamentable que esto ocurra en un país que quiere dar un paso, un avance hacia un proceso de mayor de radicalización de la democracia, se quiere hacer este tipo de políticas autoritarias y de políticas represivas. Como hidalguense, yo nací en la ciudad de Pachuca, crecí en la ciudad de Pachuca, y este tipo de políticos son los que nos han hecho que nos alejamos y que no podamos vivir y hacer una vida normal en el estado de Hidalgo. Quiero decir también que agradecemos la presencia, los amigos que nos están viendo, a Christopher de el Movimiento Mexicali Resiste, te mandamos saludos, a Christopher Rey, a todos los compañeros también de la página Que Todo Hidalgo Se Entere, pues que esto es simplemente, nos sumamos a este reclamo en el estado de Hidalgo porque renuncie Omar Fayad. ¿Cuáles son las razones para hacer un cuestionamiento al funcionamiento de este gobierno? Primero queremos decir que de manera histórica los gobiernos del PRI en el estado de Hidalgo han demostrado una incapacidad para generar todo tipo de bienestar económico, de bienestar social. Ha habido una continua y paulatina pérdida de derechos sociales. Recordemos ese auge, por ejemplo, del corredor industrial en Ciudad Sahagún, etcétera. Todo eso se ha perdido, no hay nada, hay un abandono de la economía y los megaproyectos que han implementado el anterior gobierno de Francisco Olvera y el actual de Omar Fayad solo benefician a unas cuantas familias empresariales del estado de Hidalgo. De alguna manera, lo que hoy está en oposición, en conflicto en el estado de Hidalgo es de alguna manera una élite política, una élite que se ha adueñado del poder históricamente y que hoy no quiere dejar ese poder. Esa élite que ha actuado como una verdadera jauría depredadora, que hoy ha saqueado los recursos del estado de Hidalgo, se está enfrentando a un eje movilizador ciudadano, a un eje movilizador de conciencias que quiere poner un hasta aquí, un basta a este gobierno represivo. Es histórico que hay un cambio en este país, hay una ruptura, hay un antes y un después de este primero de julio, y es lamentable que en el estado de Hidalgo se siga habiendo esta serie de represiones. Quiero decirles también a nuestro público hidalguense que todo intento de debate de este señor Omar Fayad y de sus allegados está perdido porque hay mucha tela de donde cortar, hay mucha cola que le pisen. Es lo mejor para mantener la paz social en el estado de Hidalgo que haya una salida, una renuncia de este señor, porque los testimonios, en el caso no solamente mío, sino en el caso de muchos otros hidalguenses, es de una serie de cosas que apuntan a todos los elementos para hacerle un verdadero juicio político a este señor Omar Fayad Meneses. No se escapa también de estas críticas la primera dama del estado, que ha sido, ahí recordemos, esas situaciones en el interior de estas instituciones que ella estuvo a cargo, Victoria Rufo, los acontecimientos que se dieron, y hay una serie de cuestionamientos, de cuentas pendientes que se tienen que aclarar. Como ejemplo, yo del grado de represión histórica que ha habido en el estado de Hidalgo,
queremos decirle a los ciudadanos hidalguenses que alguna vez, no les voy a decir, pero solamente lo haré como una especie de anécdota ya en esta parte final de nuestro programa, que alguna vez platicando con el compañero David Cabañas, yo le platicaba y tuvimos un diálogo off the record donde el denominador común era el personajes como Anacleto Ramos. Anacleto Ramos fue una especie de, todos saben que históricamente fue el encargado, el traidor de ubicar a este luchador social que fue Lucio Cabañas. Yo como hidalguense quiero decir que Anacleto Ramos yo lo conocí en Pachuca, porque lo llevaron el entonces gobernador Adolfo Lugo Verduzco para también hacer este tipo de trabajo político en el estado de Hidalgo. Así que en esta parte final de nuestro programa queremos decir que hay mucha historia y una suma de represión a todos los disidentes en el estado de Hidalgo. Hay hidalguenses que están fuera del estado, fuera del país, por las amenazas del actual secretario de gobierno, por las amenazas del gobernador Omar Fayad. Y sí le queremos decir a los hidalguenses que nos están viendo y también a el resto del movimiento social en México que hoy un mandato que está en el voto del 1 de julio es que se quiere avanzar en la soberanía popular. No puede ser que estos grupos políticos como el Grupo Hidalgo, como el Grupo del Estado de México, hoy quieran secuestrar la voluntad popular y la soberanía popular. El programa del día de hoy, en ese sentido, ha sido un ejercicio de opinión pública, un ejercicio crítico, porque creemos que la información es un derecho y no es una mercancía. Por el día de hoy, aquí lo dejamos, este tema en torno al escándalo, a las protestas en contra del actual gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses. Queremos agradecer a nuestro director general de Nuestra Voz Radio la oportunidad de haber hecho el programa de día de hoy en la producción, a nuestro amigo Israel Rincón y como siempre en la dirección a Blanca Durán, en la dirección operativa de La Bisagra. Tenemos más saludos, Armando Compa, también de los grupos zapatistas y a todos aquellos compañeros del Movimiento Social en México. Les queremos dar el agradecimiento por estar hoy en este programa de La Bisagra. Fuerte y flexible en un país fragmentado, La Bisagra. Buenas noches.